Para las siguientes dos páginas he escogido estas dos hojitas que me parecieron también muy bonitas y combinan entre sí. Y una la voy a hacer con la solapa, de la misma manera que las dos previas. Y la otra la he recortado de tamaño 20 por 20 sin solapa. Entonces, en principio había pensado hacer una solapa por dentro de cartón craft. Como ves, estoy maquetando ahora, estoy bocetando, mirando los papeles, cómo los voy a poner, la posición. Iba también a hacer un bolsillo para poner dentro una tarjeta. Como elemento principal de la página he escogido estos gatitos sentados en un sofá. Detrás pondré un árbol de Navidad que está hecho en chipboard. Ya lo tengo embosado previamente, entonces ahora pues simplemente me queda colocar todos los elementos. Voy a elevar lo que es la cartulina craft de foto. La voy a poner encima de un cartón, solamente colocando el cartón a un lado. Por otro lado, donde no está cartón, irá árbol de Navidad por dentro. Y de ese modo, todos los grosores quedarán bien ajustados y la foto quedará recta. Para crear bolsillo solamente pego este papel por los tres lados. Lo puedo hacer con pegamento líquido o cinta de doble cara, el que más os guste. Así pegando los tres lados me queda un hueco por arriba, desde la parte superior. Lo dejo de momento así y sigo pegando los papeles. Finalmente he decidido no pegar cartón craft porque al fin y al cabo es un cartón craft. Prefiero dejar el papel decorado a la vista y como tampoco va a tener mucho significado, pues he decidido descartarlo. Entonces termino de unir todas las piezas y ahora simplemente me toca pues a decorar un poquito la página. Y pues voy dando el volumen al sofá, a la imagen, a la ilustración de los gatitos en el sofá, usando el mismo cartón para crear ese efecto 3D. Voy a dejarlo de momento así. El trabajo más grande ya está hecho. Veo que
cabe perfectamente una tarjeta para poder poner un journaling. Por dentro tengo espacio suficiente para colocar pues una foto en horizontal o en vertical en formato 10x15 centímetros, aunque os digo que también se puede rellenar a vuestro gusto.